Y esta es Primera Plana de Televisión, estamos de vuelta. Sí, efectivamente, fíjate, Carlos Mota, en una columna que tiene en El Heraldo, el periódico en la Ciudad de México, escribió precisamente sobre que esta reunión que se dio, este encuentro bilateral México-Chile, iba a contar con la presencia de los presidentes tanto de México como de aquel país sudamericano. Bueno, pues por cuestiones de agenda, el presidente López Obrador no le dio la gana de recibir. No pudo abrir su agenda. No, ¿no? Pudo abrir su agenda. Y el presidente de Chile continuó sin hacer la escala, sí, y se retiró. No, tenía grupo, tenía una reunión con los mafiosos encubiertos que iban, mira, a trabajar ayer. Qué grave es que se estén buscando y provocando incidentes diplomáticos con países con los que hay una magnífica relación y no hay. Y es una relación tersa. Porque además es el colmo. Se está buscando esto, se está buscando un enfrentamiento con un país latinoamericano, hermano, además. Emilio, es muy simple. López Obrador tiene que vivir en zozobra. Tiene vivir el conflicto. En conflicto. Tiene que vivir con problemas externos. Tiene que, así le gusta vivir. Bueno, porque se vaya a vivir a otro lado. Que se vaya a vivir a cualquier lado donde no sea México. Porque México es un país productivo. Es México una cosa. Es un país, México es, puede ser cualquier cosa México, pero es un país productivo, es un país con mexicanos que trabajan. Sí. No, definitivo. Definitivo. Por favor. Bueno, se condonan, fíjate cómo son las cosas, para ver el asunto, el presidente y el gobierno federal, para esto del Tren Maya y Bartlett y todos los... Sacan una lista de empresarios a los que les condonaron impuestos en los gobiernos anteriores. Y qué, cuánta sorpresa causado me ha, como dicen, pues que aparecieron dos miembros de la Cuarta Transformación hasta ahorita: Jacob Polensky, la presidenta de Morena, y Ana Gabriela Guevara, que es la titular de la CONADE, con sendas condonaciones, una por 3 millones. Yo te en el caso de Ana Guevara y Jacob Polensky, 16 millones. Y el presidente dice que era legal en ese entonces, ahora ya no. No, puede ser legal o ilegal. Ok, perfecto. Puede ser legal o ilegal. Pero el presidente, que es tanto del... Okay, perfecto, me quedo y le compro con que antes era legal y ahora no. Pero ¿y la moral? Porque la moral no cambia, ¿eh? Y el presidente es mucho de la moral y que vamos a rescatar la moral. Y que vamos a la moral y que vamos a ganar 100 mil pesos mensuales y... Que tampoco me lo creo. Pero además dicen, esto es por error. Pero las dos funcionan, o sea, ambas mujeres dicen que en ambos casos fue por errores. Error del contador. Puta, pues yo quiero un contador como el contador que tienen, ¿eh? No se lo pasó por aquí, lo pasó por otro. Sí, pero no. Bueno, pues ese error se paga. Oye, pues qué contador, de veras. Qué clase de contador, ¿verdad? Qué contador tan fregón. Yo no diría qué tonto, sino qué contador tan fregón, porque consiguió ante Hacienda que te condonen esa lana. Claro. Cuando tú y yo sabemos, y millones de contribuyentes medianos y pequeños y micros, sabemos que para que Hacienda te perdone un peso, está más fácil que te mueras y resucitas a que Hacienda te perdone un peso. Entonces, por favor. Lo más que hace Hacienda es una condonación del año. O te hace una, ¿cómo se llama? Te otorga una, sí, o sea, una, o te da facilidades para que pagues tus impuestos y te los difiere, o sea, pero de que te lo quite y dice ya te lo perdoné, ya. Ay, qué bueno. Y luego onda, dice el presidente, no, eso no se vuelve a presentar. Pues claro que no se va a volver a presentar. Si por instrucciones de usted se están limpiando las carteras y se están presentando negociaciones, no, cosas. Favor. No. Y por otro lado tienes que Bartlett, cuando le preguntan, ese director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando le preguntan sobre cómo iban las investigaciones sobre sus propiedades, porque hasta tuvo el cinismo el director Bartlett de negar a su esposa. Sí. O sea, sí vivo con ella y todo, pero no, o sea, no estamos casados. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto cinismo hay en esta Cuarta Transformación? Señores, la Cuarta Transformación es un bodrio asqueroso. Se burló y dijo que el Tren Maya va muy bien, hace chu, 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 chu. O sea, ya le dieron carpetazo al asunto. No, el Tren Maya va a funcionar, pero hasta el año
2030, 2036. El tren de Tizimín. El tren de Tizimín no tiene ruedas, va muy bien. Así es el tren Maya. Así está el tren Maya. Así es el tren Maya. El tren Maya no tiene ruedas, va muy bien. Va requete bien. Requete bien, requete bien. Bueno, primer año del gobernador Mauricio Vila en el poder. Y bueno, ahorita vamos a ir a la siguiente cápsula y vamos a tocar el tema, ahora sí, de lleno. Es el primer año de Mauricio Vila Dosal como gobernador del estado. Y lo han vilipendiado y se han querido burlar de él. Ahorita han querido meterle en trampas ahorita y no lo han logrado. Ahorita vamos a tocar. En un momento regresamos, entonces, Primera Plana Televisión.